En rueda de prensa el presidente municipal de Pátzcuaro, Uriel Chávez Mendoza, la directora de Desarrollo Económico, el presidente nacional del Sistema Producto Limón Mexicano y el presidente de la Cana sintra Pátzcuaro anunciaron que a los días 10 y 11 de octubre nueve municipios michoacanos, entre ellos Pátzcuaro, participarán en el primer Foro Económico Intermunicipal que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia. Los municipios participantes en el referido foro serán Morelia, Uruapan, Lapidad, Zamora, Apatzingán, Pátzcoro, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro, quienes de acuerdo con el INEGI representan el 49% de la población total en el estado y coadyuvan con el 69.3% del PIB estatal según la Secretaría de Economía el alcalde apatinense resaltó que este foro contará con la presencia de personalidades reconocidas en el ámbito empresarial agregó que los modeladores que asistirán a dichos paneles serán presidentes municipales y representantes de las cámaras empresariales de distintos municipios los primeros participarán exponiendo los temas de retos o oportunidades también asistirán diputados federales y locales así como los delegados federales de las diferentes secretarías en el ámbito del estado el alcalde Uriel Chávez Mendoza apuntó que el licenciado Juan Pablo Sarriaga felicitó a los nueve presidentes municipales por esta iniciativa, además de que reiteró su compromiso de apoyar este tipo de eventos para la creación de sinergias y regionalización de proyectos. Los diversos sectores empresariales se mostraron congratulados. Os aseguran que este foro será un espacio para dar a conocer las potencialidades que se tienen en el Valle de Apatzingán a nivel nacional e internacional. Además, aseguran que se debe de aprovechar la presencia de senadores, diputados federales y locales, así como el gobernador del estado, para darles a conocer las aspiraciones y necesidades que de primera mano se requieren. Para noticiaros nuestra visión informó Sergio Cano.